La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Con esta seguridad nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en San Marcos, capítulo 14. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra pedimos tu bendición. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 14 de Marcos tiene 72 pasajes, así que voy a intentar resumir los 7 grandes temas que aparecen en este capítulo. El primero tiene que ver con el ungimiento que una mujer de Betania le hace a Jesús, quebrando un frasco de alabastro y derramando sobre el Señor un costoso perfume de nardo puro. Algunos de los presentes indignados por tremendo gasto, un gasto que podría equivaler a un sueldo anual de un trabajador, comenzaron a cuestionar ese gasto. Y Jesús defendió aquella acción de esta manera: déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuanto quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y uno de los que reclamaba era Judas Iscariote, porque prefería el dinero, parte del cual utilizaría para satisfacer sus ambiciones. Pero Jesús dijo: hizo una buena obra, me ungió, me preparó para la sepultura. Y donde se hable del Evangelio, se va a hablar de este gesto o de esta acción que ella hizo por mí. María hizo todo lo que pudo, ni más ni menos. Y el Señor aceptó y acepta cuando hacemos lo que podemos, todo lo que podemos. El segundo gran tema de este capítulo es la cena del Señor. Desde el versículo 12 en adelante, Jesús orienta a los discípulos, hacen los preparativos y en el lugar determinado se encuentran para participar de la cena. En esa cena Jesús les aseguró, versículo 18, uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Y se pusieron tristes diciendo, ¿acaso soy yo? ¿Quién? ¿Cómo puede ser? Es uno de los doce, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Estaba profetizado que sería traicionado. Y Jesús dice, todo esto se tiene que cumplir. No hay problema para mí, pero habrá problema para aquel que actúa como traidor. Después comió, les dio el pan, les dijo que eso representaba su cuerpo, les dio el jugo, les dijo que eso representaba su sangre y estableció la cena de comunión o la Santa Cena. Pero además de eso hizo una promesa mirando hacia el futuro. Versículo 25, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Quiere decir que hoy nosotros, cuando en la iglesia participamos de la comunión, de la cena del Señor, del pan sin levadura, del jugo sin fermento que representa el cuerpo de Cristo sin pecado y la sangre sin contaminación, no solo miramos hacia atrás recordando el pasado, la muerte de Jesús, sino que miramos hacia el futuro, anticipando a través de la fe el día en que participaremos de ese encuentro maravilloso con Jesús en el reino de los cielos y en la eternidad. Esa misma noche Jesús predice la negación de Pedro. Y este es el tercer gran tema de este capítulo. Todos ustedes me abandonarán. Y Pedro
no quiso escuchar aquella frase profética: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Te aseguro, dijo Pedro, que yo no te voy a abandonar. El Pedro, ese seguro, el impulsivo, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. El cuarto tema o la cuarta escena de este capítulo es el Getsemaní. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En su momento de angustia, se llevó a estos tres discípulos que serían utilizados por él como otros para la predicación del Evangelio. Pedro, Jacobo o Santiago y Juan. Los tres iban a terminar siendo mártires por causa del Evangelio. Pero en ese momento no pudieron acompañar a Jesús en la oración. En la primera oración, Jesús dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En el primer ruego, el Señor dijo: si puedo librarme de esta copa, pero hágase tu voluntad. Cuando bajó, los encontró durmiendo. No pudieron acompañar al Señor en la oración. Así que una vez más se retiró a orar. Hizo la misma oración: que se haga tu voluntad. Y después, por tercera vez, después de encontrarlos otra vez durmiendo, fue a orar y por tercera vez, solo que esta vez él dijo que había llegado la hora. No pudieron acompañar a Jesús en la hora suprema de su angustia, pero lo acompañarían después, ofreciendo su vida como mártires en favor del Evangelio. El quinto tema o escena de este capítulo es el arresto de Jesús. La insensatez humana. Llega Judas, acompañado de una turba, espadas, palos. Y allí estaba Judas, quien había dicho: a quien yo le dé un beso, arréstenlo y llévenselo. Y tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús, maestro, le dijo, y lo besó. Entonces lo prendieron y lo arrestaron. El sexto tema es el de la... Si Judas fue el de la escena de la insensatez humana, Jesús frente al consejo es la escena de la falsedad humana. Pedro lo siguió de lejos. Se juntaron los guardias. Y dice versículo 56, muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Esta escena de Jesús en el consejo es la escena de la falsedad humana. Y llegamos al último cuadro de este capítulo y es la traición humana. Cuando se cumple lo que Jesús había anunciado y Pedro niega a Jesús, el que había dicho yo no, resulta haciendo lo que Jesús dijo que haría. Y cuando escuchó aquel gallo cantar, se recordó de las palabras. Y dice el último versículo, se echó a llorar. Y yo quiero detenerme en esto para establecer una diferencia entre la tristeza de Judas
que después terminó matándose, y la tristeza de Pedro. En un caso, Judas estaba triste por remordimiento. Pedro estaba triste por arrepentimiento. Y eso fue la diferencia que hizo. De uno, alguien que termina matándose, y del otro, uno de los pilares del cristianismo. Frente al pecado, podemos sentir remordimiento, dolor por las consecuencias del pecado, o arrepentimiento, porque nuestro pecado ocasionó la muerte del Hijo de Dios. En este momento, yo quisiera que aprovechemos estos minutos para hablar con Dios a través de la oración y para presentarle arrepentida nuestra vida. Señor, tal vez no llegamos a equivocarnos como Pedro, tal vez nos equivocamos más que él. Pero aquí estamos, arrepentidos para pedirte perdón, porque nosotros también te negamos, nosotros también te traicionamos. Y queremos que nos perdones y nos des fuerzas para ser vencedores y para vivir una vida diferente. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, que podamos sentir la paz del perdón y la fuerza para amar y para hacer tu voluntad. Todo te pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos encontramos mañana. Los espero.